Los empresarios sí estamos dando un mensaje muy claro que este es el lugar donde hacer propuestas, este es el lugar donde donde vamos a construirnos nosotros nuestro futuro, es decir, no esperemos que las cosas nos vengan dadas, sino participemos, trabajemos y construyamos nosotros nuestro espacio, ya sea en agricultura, ya sea en ganadería, sea en turismo, sea en comercio, pensemos nosotros y nosotros hagamos el aporte al poder público o al poder político. De qué vemos, qué estamos viendo para el desarrollo de esta región. Así que con ese mensaje estamos logrando mucha adhesión, hay mucha gente trabajando dentro de las específicas, en el directorio mismo, así que estamos felices por eso. Estamos mirando mucho las empresas jóvenes o los empresarios jóvenes. Creemos que ahí hay un gran potencial, es gente que tiene mucho interés en lo empresarial. Todo este tema de la revolución 4.0 o de la revolución industrial y demás, ellos son los que tienen más facilidad, más aptitudes para tomarlo, lo que no quiere decir que sean los únicos, porque piensen que las personas que tienen 55 años van a necesitar entender esto, porque digamos, en la revolución industrial ya estamos inmersos y van a pasar no más de 5 años, 10 años, y va a abarcar a toda la actividad, y en 10 años una persona de 55 años dentro de 10 va a tener 65, con lo cual va a estar todavía en actividad. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que todos aquellos que sean proclives a adoptar esta tecnología y demás son los que están muy entusiasmados con la Cámara de Comercio. Pero no es solo eso, lo que quiero transmitir es que todo aquel que tenga de 55 o 60 años está dentro del grupo de personas que necesita adoptar todo esto, porque si no va a estar fuera de del nuevo concepto, digamos, del nuevo orden. Sí, señor.